Muy buenas noches. Bienvenidos en esta hermosa noche. Y sobre todo, más allá del clima, por lo que celebramos. Celebramos el amor. Hoy, Merisa y José Luis se van a unir en matrimonio. Eso significa que el amor que se tienen, que se profesan, hoy lo consagran a Dios para que Él les ayude con su gracia. Y nosotros vamos a ser todos testigos de esta celebración. Aquí no hay nadie que sobre. Todos estamos invitados a participar y ser testigos de este momento. Y los que tenemos fe, rezamos por ellos para que la gracia los santifique. Muy bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la gracia de Jesús, fuente del verdadero amor, esté con todos ustedes. Lo primero que realizamos en la ceremonia es renovar nuestro bautismo. Nosotros somos hijos de Dios y por eso podemos recibir los dones de Dios. Ahora nos invita el Señor a disponer nuestro corazón. Llenos de alegría, hermanos, estamos frente a la casa de Dios para celebrar este matrimonio. Ahora vamos a renovar nuestro bautismo, esta realidad de ser hijos de Dios, que nos hace vivir de un modo distinto. Padre, origen y fuente de toda vida, que has dado a cada uno de nosotros la gracia de renacer en el agua y la fuerza del Espíritu, reaviva la gracia del bautismo que un día recibimos y concédele a Merisa y José Luis un corazón libre, una fe ardiente para que interiormente purificados asuman el don del matrimonio como un camino de santidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Dios nuestro, que has dado al género humano la gracia de unirse en matrimonio, bendice a estos hijos tuyos que hoy se unen en este altar para que siempre den testimonio del amor que los convierte en esposos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siempre en la liturgia de las celebraciones la palabra de Dios nos ilumina. Vamos a escuchar ahora atentamente el libro de Génesis, que nos habla precisamente del deseo de Dios. Los que tengan lugar pueden tomar asiento. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios dijo: no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios modeló con arcilla del suelo a todos los animales del campo y a todos los pájaros del cielo, y los presentó al hombre para ver qué nombre les pondría, porque cada ser viviente debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo, pero entre ellos no encontró la ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque ha sido sacada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y a los dos llegan a ser una sola carne. Es palabra de Dios. Alabado,
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Uno de los fariseos que era doctor de la ley le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Dios? Y Jesús le respondió: Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Bueno, estas lecturas nos iluminan sobre lo que estamos celebrando. Si diríamos por qué los seres humanos nos casamos, bueno, que Génesis trata de explicarnos que es Dios quien ha puesto en el corazón la búsqueda y la necesidad de complemento entre el varón y la mujer para poder formar una familia. Es una dinámica que Dios ha puesto en nosotros. Más allá de los gustos, de cómo nos conocimos, cómo no nos conocimos, hay esa búsqueda interior. Y el mismo Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, que el ser humano esté solo, porque ha sido llamado para vivir en familia, en comunidad, en comunicación. Esto lo hemos sufrido terriblemente este año, no podernos, ¿no?, relacionar vital y físicamente, sensiblemente, con nuestros seres queridos un poco más lejanos, y nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de ellos. Pero la unión matrimonial es la unión precisamente más fuerte, y es la vivencia del amor más intensa, que también es lo más importante de la vida, amar, porque hemos sido creados por amor y para amar. Y el matrimonio es la expresión más grande, la entrega más grande, más plena de matrimonio. Y cuando dos personas se encuentran y se dicen estas expresiones tan sencillas, pero tan expresivas de la Biblia, ¿no? El uno al otro le dice: este sí que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, esta es la otra, este es el otro para mí, ¿no? Bueno, que a veces no es tan fácil, o a veces cuesta su tiempo. Es ahí el momento donde la decisión de formar una familia y caminar juntos en la vida, Dios le concede un sacramento. ¿Qué es lo que estamos celebrando? Los sacramentos son momentos de encuentro con Dios, donde Él quiere estar presente en los momentos más importantes de la vida. Así que hoy es un gran acontecimiento, al menos para mí. Creo que es el primer matrimonio que celebro acá en Cautiva, ¿no? Y bueno, que se case el intendente, no se casa todos los días, y Melissa, que la conozco desde chica, porque tuve la gracia de estar en Maquena un tiempo, y bueno, fueron parte de la familia de aquellos momentos lindos. Así que este es un acontecimiento, no solo porque se case el intendente, sino porque celebramos la entrega del amor a Dios. Y debemos confiar en que Dios nos ayuda, en que Dios nos da esa gracia. ¿Para qué? Bueno, para podernos respetar, para podernos cuidar, para podernos comprender, para podernos ayudar, para podernos tolerar, para podernos poner de acuerdo en la vida y caminar juntos hacia una meta que es vivir en el amor y haciendo el bien en esta vida, y después, cuando Dios nos llame, poder participar de la gloria eterna. Así que esto es lo que vamos a celebrar hoy, y vamos a rezar todos juntos por estos amigos. Y para que ahora quede de público y manifiesto la libertad y el deseo de celebrar este matrimonio, yo los voy a interrogar en nombre de la Iglesia. Melissa, Paola y José Luis, ¿vienen libre y voluntariamente para contraer matrimonio? Sí, padre. ¿Se comprometen a amarse y respetarse durante toda la vida? Sí, padre. ¿Y se comprometen también a colaborar en la obra creadora con Dios, asumiendo la responsabilidad de la educación de los hijos, del cuidado de la vida, para que ellos también aprendan a amar a Dios? Sí, padre. Muy bien. Ahora viene el momento central de la ceremonia, en donde va el sí del uno al otro, que en este caso lo van a hacer ellos, leído y de sus propios labios. Y nosotros vamos a participar de este momento sublime de la celebración.
Yo, José Luis Beltramone, te recibo a ti, Melissa Gravieta, como esposa y prometo serte fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. Yo, Melissa Gravieta, te recibo a ti, José Luis Beltramone, prometo serte fiel, tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad, amándote y respetándote durante toda mi vida. El Señor confirme el consentimiento que han manifestado delante de su iglesia y realice en ustedes lo que su bendición les promete. El hombre no separe lo que Dios ha unido. Amén. Fuerte aplauso. Signo de lo que recién hemos vivido, los esposos llevarán anillos en sus manos y quien los ve dice: este hombre pertenece a alguien y esta mujer pertenece a alguien. Por eso lo vamos a bendecir. Padre, derrama tu bendición sobre estos anillos para que estos hijos tuyos que se lo van a entregar al uno al otro vivan siempre unidos por tu gracia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En medio de la tempestad, José, coloca estos anillos a tu esposa como signo de tu amor y de tu fidelidad a ella. Melissa, entrega esta alianza a tu esposo como signo de tu amor y de tu fidelidad a él. Y ahora vamos a vivir otro momento especial, que es la bendición nupcial, que se llama. Por eso vamos a invitar a los esposos a ponerse de rodillas un momento y todos vamos a orar diciendo: sí, en su corazón te lo pedimos, estas palabras que la iglesia derrama como bendición. Padre Santo, creador de cuanto existe, que has hecho a tu imagen a la mujer, al varón, y quisiste bendecir su unión, te pedimos por estos esposos que acaban de unirse en matrimonio. Concédeles tu abundante bendición para que Melissa y José Luis, por la gracia del Espíritu Santo, tengan siempre sus corazones llenos de tu amor y, alegrándose de su mutua entrega, hagan fecundo a su hogar y enriquezcan a la iglesia. Que te alaben, Padre, en la alegría, que te busquen en la tristeza, que en el trabajo encuentren el gozo de tu ayuda y en las dificultades te sientan cercano y los llenes de tu consuelo. Que te invoquen en la oración de tu iglesia, sean tus testigos en el mundo y después de una larga
vida plena y feliz en compañía de sus amigos y de todos sus hijos, lleguen a tu reino eterno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, para enriquecer este momento que hemos vivido de la celebración, los nuevos esposos van a, también a recibir la Sagrada Comunión. Por eso los vamos a acompañar preparándonos juntos. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Queridos novios, aquí está Jesús presente en la Eucaristía, fuente del verdadero amor. Felices ustedes, invitados en esta noche a la comunión con el Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.